El Consejo de Protección de Derecho, en conjunto con el CONADIS, está organizando esta Asamblea General con todas las entidades públicas y privadas, con sus dirigentes y con los miembros de la sociedad civil y toda la ciudadanía de personas con discapacidad, con el objetivo de tener una visión y tener una ruta sobre las situaciones de las discapacidades. Este es el objetivo principal aquí en esta reunión que se está celebrando ya con la presencia de técnicos del CONADIS de la ciudad de Puerto Viejo. Están llegando, la ciudadanía está llegando, las personas principalmente con discapacidad y los dirigentes y autoridades de las entidades públicas ya están haciéndose presentes para tener la reunión principalmente que la va a coordinar la directora, en este caso técnica del CONADIS. Usted verá que están las personas que tienen discapacidad y los familiares que tienen a disposición estas personas para coordinar con el CONADIS situaciones de ayudas técnicas y todo lo concerniente a la ayuda para las discapacidades. Bueno, coordinar con el Consejo de Protección de Derecho de la Municipalidad, en este caso, estamos coordinando el Consejo de Protección de Derecho y nosotros somos el ente para visualizar y dirigir estas ayudas con el CONADIS también.